En el distrito residencial de Santiago de Surco, ubicado en la capital del Perú, Lima, se alza el monasterio de concepcionistas franciscanas descalzas de San José, fundada un 16 de marzo de 1603. Todos los días, 10 minutos antes de las 7 de la mañana, abren los portones de la iglesia para que los vecinos del barrio residencial escuchen la Santa Misa. Una vez terminada la ceremonia, cierra sus puertas. Detrás de una gran reja de madera, se les puede observar a las religiosas de vida contemplativa, o más conocidas como monjas de clausura. Son 12 las religiosas que siguen vistiéndose con velo negro y capa celeste. Cada una de ellas representa 4 siglos de historia, secretos y tradiciones. Acompáñenos en este breve recorrido y conozcamos quiénes son las religiosas concepcionistas descalzas de San José. Su primer monasterio está ubicado en Barrios Altos, en Jirón, Junín. Las paredes de este recinto de santidad, impregnadas de fe y tradición, han sido muros testigos de incesante cambio de eras y de los hitos que han definido el espíritu de la ciudad. Pertenezco a la Orden de la Inmaculada Concepción. Nuestra orden se inició un 30 de abril de 1489 en Toledo, España. Por inspiración de la misma Madre de Dios, nuestra Santa Madre Beatriz de Silva recibe la misión de fundar una orden que, siguiendo a Cristo, pobre, casto y obediente, honre el misterio de su Inmaculada Concepción. Este convento, en su tiempo, de las Recoletas Descalzas de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, fue el cuarto monasterio que se fundó en Lima. Se inauguró el 19 de marzo de 1603, con 5 monjas del Monasterio de la Concepción, que buscaban un ambiente más retirado del mundo, siendo las fundadoras doña Leonor de Rivera y su hermana doña Beatriz de Orozco, que tomaron los nombres de Leonor de la Santísima Trinidad y Beatriz del Espíritu Santo. A ambas les tocó servir de preladas. Sin embargo, en el fluir constante de la modernidad y del bullicio del caótico centro de Lima, ellas deciden mudarse al distrito de Santiago de Surco, llevando consigo su legado y devoción. Yo soy la encargada de recibir las peticiones de las personas que se acercan al torno o por la iglesia a pedir oraciones a través de sus cartitas o a través de sus papeles que nos entregan por el torno o vienen a dejar por la iglesia pidiendo por sus enfermos o por diversas necesidades.
En estos tiempos actuales, nuestra comunidad ha habilitado también un número de WhatsApp al cual pueden escribirnos para solicitarnos sus peticiones de oraciones por su familia, por sus intenciones, también por sus enfermos, y nosotros les podemos acompañar con una oración para que el Señor les bendiga, les fortalezca en sus momentos difíciles y para que la Santísima Virgen también les acompañe. Que el Señor les bendiga y les fortalezca, tanto a ustedes como a todos sus familiares. Ave María Purísima. Cuando estaba en el cuarto año de secundaria, fueron dos hermanas a hacer una jornada vocacional. Las madres nos hablaron sobre lo que era la vida religiosa contemplativa. Me hice una interrogante, ¿cómo era? Porque yo no tenía ese conocimiento. Y al explicarnos, sentí ese llamado de Dios y opté en responder ese llamado con la gracia de Dios, y estoy aquí para contarles y decirles que estoy muy feliz. Soy natural de San Marcos, provincia de Cajamarca. Estoy 26 años en la vida religiosa desde que ingresé. Mi familia no estaba de acuerdo, pero yo, decidida por la llamada de Dios, y tuve un sueño con la Virgen Inmaculada. Nuestra vida consiste en rezar la liturgia completa, la Santa Misa, y también hacemos labores de repostería, de costura para nuestra solventación. Y también agradecemos la ayuda de los bienhechores, que siempre colaboran con la comunidad. Jesús nunca se deja ganar en generosidad y siempre todo lo que le pedimos, Él nos concede. Siempre nos mantiene felices, jóvenes y alegres. Estamos en la cripta del Monasterio de Concepcionista Descalza de San José. Aquí el resto de nuestras hermanas, la Venerable Madre Ana del Espíritu Santo, muerto en olor de santidad, su cuerpo permanece incorrupto y según el testimonio de una de nuestras hermanas, por su intercesión ha hecho dos milagros, sanando a dos personas gravemente enfermas. La Venerable Madre Jerónima de San Francisco, se cuenta que fue amiga de Santa Rosa de Lima, muerta en olor de santidad. Su cuerpo permaneció incorrupto por un tiempo. Se inició su proceso diocesano. Al concluir este, llevaron uno de sus miembros a Roma y su causa quedó inconcluso. El año 1999, trasladamos del primitivo convento los restos de nuestras hermanas y entre ellas, cuando abrimos el cajón de la Madre Ana del Espíritu Santo, vimos que estaba incorrupta. Nos quedamos admiradas porque estaba íntegra, con toda la ropa de cuando le enterraron. Y luego yo pedí que me cortaran un trozo de toca para reliquia y un pañito que le cubría el rostro, parte del cuerpo. Bueno, me quedé con esa reliquia para algún momento que fuera necesario que quisieran recibir alguna gracia por intercesión de ella. Mi sobrina estuvo grave, estaba en coma con un parálisis y ella estaba en estado de 6 meses gestando. Y nos daba pena que ella se muere y el niño. Y entonces yo pedí para orar a toda la comunidad y celebramos la misa por intercesión de la Madre Ana del Espíritu Santo. Y entonces justamente esa noche ella sintió como que nosotros estábamos orando alrededor de su cama. Ella escuchaba. Y al día siguiente, cuando amanece, ella empieza a mover el dedo y luego ya la mano, el brazo, el cuerpo, la parte derecha que tenía paralizada, y ella sintió que estaba curada, que todos se quedaron admirados y nos llamaron que se había puesto bien y que sus monjitas con su oración le habían curado. Y vimos claramente que ella intercedió
Y noté, además, ese día que pedimos, durante el día, me hizo sentir hasta un perfume de rato en rato, como diciendo que ella ya ha concedido la gracia de Dios para la salud de mi sobrina. Mi nombre es Mirta Enid Vélez Moro Delgado de Arce. Mi esposo Alejandro Arce Paz, somos amigos de las madres de este convento. Él las conoce hace muchos años antes. Y bueno, nosotros nos casamos ya hace 5 años, estamos por cumplir 6. No podíamos tener hijitos, ya nos habían dicho los médicos, así que solíamos también venir a misa acá y en otras parroquias también. Pero a través de mi esposo le pedimos a las madres que nos ayuden en esta intención a rezar. Justo tuve meses antes, un medio año antes, una operación y le pedí específicamente que recen por esa operación, que fue el día de San José, el 19 de marzo del 2021. Y luego en la Navidad también anterior estuvimos, nos invitaron aquí a una misa y nos dieron al niño Jesús hermoso y lo cargamos los dos como papá y mamá, no teníamos hijos. Me operan luego en marzo y a julio del año, y ahí nomás a meses, salí embarazada. Y ahora mi niño tiene 2 años, 1 mes y se llama Alejandro José Ricardo. Y le agradecemos también la gracia a través de las madres a San José. Ven que te llamo, no endurezcas tu corazón. Jesús te está llamando, escucha el llamado de la vocación. El convento es la casa de Dios y la puerta del cielo. A ti, joven, te invito, si has sentido el llamado de Dios, dile sí a Cristo con el sí de María. Tú que estás buscando darle un sentido a tu vida, buscas la felicidad, la verdad, en Jesucristo lo vas a encontrar. Ven con nosotras, dile sí a Cristo y no tengas miedo. Síguelo, atrévete, el llamado de la vocación. Si ustedes han sentido la llamada de Cristo, digan sí como lo hizo María, nuestra madre, para que viniera nuestro Salvador. El llamado de la vocación, te esperamos.